cuando Pito llega, él está acostado ahí. Ay, supuestamente ella dijo que estaba acostado, pero se, supuestamente cuando Kiki salió huyendo con el tiro ahí, que le metió ahí. Ah, porque el otro le llegó a disparar. Claro, un tiro ahí, que fue dichoso, pero no le va a hacer un seso. Entonces, cuando él ve, sale huyendo para abajo, él comenzó a tirar el tiro. Le agarró el niño ahí. A ella la sujetó, sale huyendo, que di que fue él. Si no te mato a ti, a los dos muchachos. ¿Cómo yo lo sé? Eso son, ella sabe lo que ella regó aquí, por abajo nerviosa. El que quedó arriba. No, el que quedó arriba, él bajó para abajo a tirar. El hijo mío lo que decía, cuando salió huyendo, que yo me puse mala. El niño, le tiró un tiro, lo tiró al suelo. ¿En qué tiempo tenía su hijo con tenía el hijo suyo con la joven? Casi 2 años. ¿Dónde falleció la niña? Supuestamente, porque yo me puse mala. Terminó de aparecer en el centro. ¿Y qué trabajaba el hijo suyo? Bueno, el hijo mío lo que tira carrera y me ayuda en la cafetería. Okay. El carrero, usted ¿y sabe? El otro señor, usted no lo conoce, no es de por aquí. No es de por aquí, eso lo sabe ella. Que es un delincuente. ¿Y dónde trabajaba ella? Ella lo que hace, como le dicen los vecinos, con ella va a coger tú la muerte o va a coger cárcel. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Qué es lo que ella hace? Búsqueda. Deja a los muchachos solos de un día para otro, 5 meses, que uno tiene que traérselo para acá. No una vez, a cada rato. Esos muchachos de aquí te paran. Era nosotros quienes lo atendíamos ahí. ¿Y dónde conoció el hijo suyo, amor? Aquí en el barrio. Ay, ya le paro. Lo que pasa es, usted sabe una cosa, que los hijos de uno no miran con quién se meten. Ellos, déjalo, mami. Ni él allá ni tú aquí. No vino aquí en la noche. Le voló arriba, la hija mía tuvo que sacar a la mala y ya en el día ya estaba con el otro acostado allí. Y lo único que yo lamento es que ese muchachito murió. Lo único que yo lamento es eso. No, y que su hijo lo están buscando y que el otro no se sabe dónde está. No, porque observe algo, que por lo que dice por la prensa es que aparezca ese asesino a él. No, esa cosa no es así. Yo estaba presa en la caoba. Y ahora mismo fue que me soltaron. Yo dije, yo voy a buscar a mi hijo, pero hay un problema. Me dicen que busque a mi hijo. ¿Y este está el otro? ¿Para que le metan ese pedido al hijo mío? No, así no. Así no. ¿Cuál es el nombre suyo, señora? Cristina Berroa Contreras. No, porque hay que investigar, hay que hacer una prueba de balística y todo. A ver, supuestamente el tiro que mató al niño de supuestamente el de la caoba me dijo a mí, búsquelo. Óyame, nadie me puede decir a mí así. Porque si él me dice así, es porque ya ellos saben de a dónde salió la bala del niño. Mire, ¿cuál es el nombre completo de él? ¿De mi hijo? Alexander Berroa. Él dice que si la bala no es de él, ahí lo suelta de una vez. Claro. Pero usted sabe cómo este país. ¿Y el otro tenía dinero? ¿Tenía cuánto? ¿El que ella tenía metido ahí? Es un delincuente, esa mujer no brega con delincuentes. ¿Y cómo se llama el tipo? El problema es que yo no sé el nombre de él. Te juro por mi madre. El tema de vicio, usaba vicio, la joven, algo. ¿Quién sabe? No habla claro, no puedo, eso no lo sé. Pero tengo que hablar porque yo, a mí me van a matar por la boca, lamentablemente. Ahora, un día de dejado, casi 2 años, ¿están dejados de verdad? ¿No están dejados, papá? Como dijo de la caoba, no te han dejado, ellos lo que están peleados. Supuestamente ella dije que estaba acotada. Dije que él estaba acotado, eso es mentira. ¿Y por qué no estaba durmiendo en otro lado? Exactamente, pero tiene.